La secuencia técnica que vamos a explicar a continuación se engloba dentro del estudio de los 7 ikatas tradicionales de Jujutsu. Concretamente es la primera técnica del Ippon-me. En nuestra escuela recibe el nombre de Ude-ishi Kudake Nage. Es importante recalcar que para nosotros el Jujutsu es el arte marcial, el arte de defensa personal que usaba el samurái en la aldea, en su vida cotidiana. Y no hace referencia a las artes usadas en el campo de batalla. Habitualmente en el campo de batalla, la armadura impedía la realización de muchas de las técnicas que incluimos dentro del estudio del Jujutsu. Las técnicas usadas en el campo de batalla, una vez que el samurái perdía su espada, podemos englobarlas dentro del Kumi-uchi, del Yoroi Kumi-uchi, para ser más exactos. Entonces es muy importante que seamos conscientes de que son técnicas estudiadas dentro de un contexto histórico. Entonces, muchas veces se crea confusión al intentar entender estas técnicas descontextualizadas, situaciones de nuestra vida actual, y muchas de ellas no tendrían sentido ni razón de ser. Este estudio histórico nos permite evaluar la técnica dentro de un contexto vital totalmente clarificado. No podemos entender estas técnicas fuera de este contexto porque muchas de ellas no tendrían sentido para nosotros a día de hoy. Muchos de los agarres de muñeca, muchos de las presas que se realizan al kimono, etcétera, etcétera, tienen un significado que solamente es entendible dentro de un marco histórico. Concretamente, el jujutsu era el arma que usaba el samurái en la defensa personal. Era el sistema que usaba el samurái en la defensa personal en su vida cotidiana, en sus quehaceres cotidianos. Conlleva en muchas ocasiones asaltos por sorpresa y por eso veremos que hay muchos seideigatas en los que el torii no comienza en ningún tipo de kamae, en ningún tipo de guardia, sino que realmente su representación sería caminando y siendo asaltado por Uke de una forma violenta e inesperada. Concretamente este Seiteigata que vamos a estudiar entraría dentro de este grupo de escenarios, ¿vale? Evidentemente por cuestiones de tiempo no vamos a hacer todo el ritual previo a la realización del Seiteigata, que es sumamente importante si queremos mantener una tradición cultural. Y simplemente vamos a realizar lo que sería y explicar lo que sería la técnica en sí. El jujutsu, tal y como entendemos en nuestra escuela, es un arte devastador que está enfocado a causar mucho daño en la fisiología del atacante.